¿Cómo trazar el camino de Colombia hacia el desarrollo? La clave está en la integración de nuestras regiones. El mejoramiento de nuestra infraestructura vial es la ruta que nos llevará a la competitividad y el liderazgo económico que nuestro país viene consolidando. Por eso el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, ha definido un plan para apalancar nuestro crecimiento económico. Las concesiones viales de cuarta generación. Este programa completará la conectividad entre regiones y las concesiones viales actuales, acercando a los colombianos entre sí y con el mundo, conectando nuestros centros de producción y exportación e impulsando nuestro potencial en el comercio internacional. La inversión estimada para hacer realidad este objetivo es superior a 44 billones de pesos, monto que será financiado con alianzas entre el Estado y el sector privado y generará beneficios estratégicos como la disminución de los costos y los tiempos de transporte, la simplificación del recorrido de las carreteras, reduciendo la distancia entre destinos y haciéndolas más eficientes, y duplicando la longitud de nuestras vías concesionadas, llegando a más de 11.000 kilómetros en los próximos 6 años. Las concesiones viales de cuarta generación están conformadas por más de 30 proyectos en todo el país. Entre ellos, uno de los más importantes es Autopistas para la Prosperidad. Este proyecto interconectará Antioquia y el noroeste del país con el Valle del Cauca, la Costa Pacífica, el Eje Cafetero, el centro del país, la Costa Caribe y el Magdalena Medio, con una inversión estimada de 13 billones de pesos que será financiada por el sector privado y respaldada principalmente con aportes del Gobierno Nacional, de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Se intervendrán 900 kilómetros de carretera para realizar la operación y mantenimiento de alrededor de 1.200 kilómetros. Se diseñará y se adelantará la gestión predial del proyecto con base en dobles calzadas, y su ejecución se realizará con una combinación de calzadas sencillas y dobles de acuerdo al volumen de tráfico de cada segmento. Durante el primer semestre de 2013, se llevará a cabo los procesos de selección para la contratación de las primeras 5 concesiones del proyecto Autopistas para la Prosperidad. Concesión Autopista Conexión Norte. Inicia en Remedios pasando por Zaragoza y finalizando en Caucasia con una variante que enlaza con las concesiones del Grupo 4 Norte. Conecta centros de insumos y producción en el centro del país con la costa atlántica. Concesión Autopista al Río Magdalena 2. Inicia desde Remedios, pasa por el Alto de Dolores para luego llegar a Puerto Berrío a través de una variante que la unirá con el proyecto Ruta del Sol. Conecta centros de insumos y producción del occidente del país con el Río Magdalena y el nororiente del país. Concesión Autopista Conexión Pacífico 1. Inicia en Ancón Sur, pasando por La Primavera y Camilo C. hasta Bolombolo. Concesión Autopista Conexión Pacífico 2. Inicia en Bolombolo pasando por La Pintada y Santa Bárbara hasta llegar a La Primavera. Concesión Autopista Conexión Pacífico 3. Inicia en La Pintada, pasando por La Felisa, Irra, Tres Puertas hasta La Manuela, incluyendo la variante de Tesalia hasta La Virginia. Estas 3 concesiones Pacífico buscan conectar los centros de insumos y producción del norte del país con la zona cafetera, Valle del Cauca y el Pacífico. En el segundo semestre de 2013, se iniciarán los procesos de selección para las otras concesiones del proyecto Autopistas para la Prosperidad, las cuales incluirán los siguientes tramos. Concesión Autopista al Mar 1. Inicia en Medellín pasando por Santa Fe de Antioquia hasta Cañas Gordas. Incluye el tramo entre Santa Fe de Antioquia y Bolombolo. Concesión Autopista al Mar 2. Inicia en Cañas Gordas, pasando por Uramita, Dabeiba y Mutatá, hasta llegar a El Tigre, enlazando con la concesión transversal de las Américas. Concesión Autopista al Río Magdalena 1. Inicia en Bello, pasando por Atillo,
por Cecito y Cisneros hasta el Alto de Dolores, e incluye el tramo entre Atillo y Don Matías. Concesión Don Matías Caucasia. Inicia en Don Matías, pasando por Yarumal y Tarazá hasta llegar a Caucasia. La velocidad de diseño de estas vías es de 80 km por hora y una pendiente máxima del 6%, lo que significa ahorros importantes de tiempo y costos para el transporte de carga como Medellín-Urabá. El recorrido pasará de 10 horas a 4 horas. Medellín-Cartagena, de 24 horas a 18 horas. Medellín-Cali, de 15 horas a 8 horas. Medellín-Ruta del Sol, de 6 horas a 4 horas. Autopistas para la Prosperidad se convertirá en el proyecto estratégico de infraestructura vial más importante para el país, el cual potencializará el desarrollo de la competitividad en el ámbito local e internacional, abriendo nuevas puertas para las relaciones comerciales con Venezuela, el Atlántico, el Pacífico, Centro y Suramérica. Autopistas para la Prosperidad. Ejecutar es nuestra ruta.